Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Centro y Gol. En esta ocasión les traemos la previa del partido entre Cruz Azul y Atlas. Ustedes eligieron este juego, ustedes eligieron previa de este partido de la jornada 12 de la Liga MX Varonil y pues a darle, ¿no? Empezamos por el cuadro de Cruz Azul, que sus últimos 5 partidos son los siguientes. Vencieron 3-2 a Toluca en la jornada 7. Vencen 1-0 a León en la jornada 8. Vencen también 1-0 a Mazatlán en la jornada 9. Vencen de nueva cuenta 1-0 a Pumas en la jornada 10 y 1-0 contra Monterrey en la jornada 11, la jornada más reciente. Cruz Azul en sus últimos 5 partidos y las 5 victorias. Por el otro lado, el cuadro del Atlas viene de vencer sobre la mesa 3-0 al cuadro del América en la jornada 7. Sabíamos que el partido habían perdido como tal 2-0, pero ahí por la alineación indebida del cuadro de América, pues a final de cuentas se terminó ganando el encuentro sobre la mesa, ¿no? Jornada 8, Toluca empató contra Atlas 0-0. Jornada 9, Atlas vence 3-1 Atlético de San Luis. Jornada 10, vencen 2-0 a Juárez. Y en la jornada más reciente, vencen 1-0 al cuadro de Puebla. Llegan muy parejos estos dos equipos, esa es la verdad. Ambos con rachas muy, muy buenas. Algo que destacar de parte del cuadro Atlas es la baja de Luciano Acosta, que aceptó la oferta del cuadro de Cincinnati de la MLS, por lo tanto ya no participará para este Guardianes 2021 con el cuadro del Atlas, y desde mi punto de vista es una baja complicada, una baja dura. Más adelante les platicaré por qué. Si hablamos como tal de posiciones en la tabla general, no hay que olvidar que Cruz Azul es el líder actual del torneo con 27 puntos y Atlas es el lugar 6 del torneo con 18 puntos. Hay 9 puntos de diferencia entre ambos clubes, pero de acuerdo a los últimos resultados, creo que llegan muy parejos ambos equipos. No hay que olvidar que este partido es el día sábado 20 de marzo a las 7 p.m. para que pues también estén ahí en contexto. Y también recordar que este encuentro es previo a la próxima fecha FIFA. Es decir, el siguiente fin de semana, la última semana de marzo, no habrá jornada en la Liga MX Varonil, para que también sepan que pues no tendrán previa de algún partido de la Liga MX Varonil la siguiente semana. Y pues como tal, esta es la última previa antes de irnos a fecha FIFA. Entonces, bueno, vamos a hablar del cuadro de Cruz Azul primero, que muy constantemente tienen dos jugadas o tienen dos movimientos muy característicos. El primero de ellos es tratar de filtrar balones tanto a sus extremos como a sus delanteros. Se da más común con el centro delantero, que últimamente ha sido Jonathan el Cabecita Rodríguez. Jiménez ya no ha tenido tanta actividad. El Cabecita Rodríguez sabemos que pues es el 9 por excelencia del cuadro de Cruz Azul. Un cuadro de Cruz Azul que le gusta jugar mucho por el carril central, que disfruta ese toque de balón, que la verdad no se descomplica para nada. Le repito, constantemente balones filtrados, por regular son mucho por aire, para que ahí Cabecita trate de ganar la espalda de los defensas rivales y termine quedando 1-1 en contra del portero. El otro movimiento muy característico de Cruz Azul es jugar por banda izquierda con Rivero, que por regular, le repito, siempre es el juego por el centro del campo, llegando a tres cuartos, se toca la pelota hacia el lado izquierdo cuando está muy cerrada la parte central, el carril central por parte de los defensas del equipo contrario. Pelota para Rivero, Rivero desborda, trata de entrar al área grande pegado a la línea final y mandar el centro, ya sea por aire o raso, para ver a quién se encuentra y tratar de meter la pelota, ¿no?, al arco rival. Básicamente esto es a lo que te puede jugar el equipo de Cruz Azul. Ahora, si hablamos del cuadro de Atlas, es un equipo que busca muchísimo llegar a través de las bandas. Es un equipo que, a diferencia de Cruz Azul, disfruta más el desborde. Muy constantemente, por regular, podemos ver por ahí al lateral derecho que se sume casi casi hasta línea final. Ojo, eso se daba cuando todavía estaba Luciano Acosta, porque al final de cuentas Luciano Acosta terminaba metiéndose hacia el centro del campo, dejaba vacante esa banda derecha, lo cual permitía al lateral subir. Ahora que se fue Luciano Acosta, en el partido contra Puebla, vimos a Renato Ibarra jugar como extremo derecho. Sabemos que Renato es un jugador que sí se apega muy bien a ese tipo de condiciones, de desbordar por la banda, de estar muy pegado, de llegar a línea final, mandar el centro. Entonces ya no se da tanto esta incorporación de lateral derecho. Ahora que Renato Ibarra suplirá la baja de Luciano Acosta,
pues será un Atlas que sin duda estará llegando muchísimo por las bandas. Malcorra hace lo mismo por lado izquierdo. Por regular podemos ver que mandan centros, muy constantemente son por aire. Raro que Atlas entre con un balón raso, dado que siempre se busca tratar de ganar o de aprovechar la altura de Milton Caraglio, que siempre está en banda. Entonces, por regular podemos ver ahí a un cuadro Atlas que va a llegar muy constantemente a desbordar casi casi a línea final. Esto se da más por el lado de Dante Ibarra. Por lo regular, Malcorra tiene mucho la característica de ir enfilado hacia línea final. Llega un punto en el que hace un recorte hacia su perfil derecho, manda el centro y pues ahí busca a uno de sus compañeros, ¿no? En el centro del campo. Perdón, no en el centro del campo, sino en el centro o ya dentro del área grande del cuadro rival. Otro aspecto muy claro del cuadro de los rojinegros es que a balón parado son peligrosos. Que Milton Caraglio no haya metido 3 o 4 pelotas muy claras en los últimos partidos que tenía para rematar solo contra el portero es otra cosa totalmente diferente, pero por lo regular Atlas gana muchísimo esos balones a balón parado a favor, que tienen a un jugador muy alto como Milton Caraglio, ¿no? Que como ya lo mencionamos, ya que las meta o no las meta es algo totalmente diferente, pero Atlas suele ser peligroso a balón parado. Y por último, hablar de la baja de Luciano Acosta, que era el que más le daba movimiento al equipo de los rojinegros, al equipo de la academia. Con esta baja lo pudimos ver en contra de Puebla. Ya Atlas no controló tanto el partido, ya no dominó tanto, no propuso tanto como lo había hecho en partidos pasados. La baja de Luciano Acosta creo que sí iba a ser complicada de una forma u otra. Renato Ibarra no tiene las mismas condiciones de este jugador que hacía jugar a todo el cuadro de Atlas, que movía toda esa máquina del cuadro de Atlas, que ahora pues creo yo que les va a costar muchísimo trabajo. Bien, ahora pasamos a las posibles alineaciones de cada uno de los dos equipos. Por el lado de Cruz Azul, creo que pueden jugar con un 1-4-3-3, Corona en la portería con el número 1. La línea defensiva sería Rivero con el 15, con el 4 el Cata Domínguez, con el 23 Pablo Aguilar, con el 24 Escobar. En el medio campo tenemos a Rafa Vaca como contención único con el 22, como volantes mixtos, Luis Romo con el 7, Fernández con el 28, como extremos, Orbelín Pineda con el 31, Roberto Alvarado con el 25 y en punta tenemos a Jonathan Cabecita Rodríguez con el número 21. Por el otro lado, el cuadro de Atlas también creo que puede presentar un 1-4-3-3, Camilo Vargas en la portería con el número 12, la línea defensiva con el 15, Diego Barbosa, con el 2, Hugo Nervo, con el 5, Anderson Santamaría, con el 27, Jesús Angulo. Como contención fijo, el capitán Aldo Rocha con el número 26, como volantes mixtos, Ángel Márquez con el número 218, con el 20, Ian Torres. Por banda izquierda, Malcorra con el número 7 como extremo, banda derecha como extremo también Renato Ibarra con el 8 y en punta, Milton Caraglio con el número 18. Bien, ya para finalizar con este pequeño análisis, esta pequeña previa, creo que Cruz Azul tiene todo para ganarle el encuentro al Atlas. Un cuadro de Atlas que viene bien, pero repito, la baja de Luciano Acosta va a pesar muchísimo. Y pues bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Al América se le ganó sobre la mesa, pero la realidad es que en el tema deportivo lo perdiste 2-0. América, que es de los primeros de la tabla, ahora te enfrentas contra el líder general del torneo, que creo que es el mejor equipo que te vas a poder enfrentar a lo largo de este torneo. Va a ser una prueba muy buena para el cuadro de Atlas. Sería magnífico que se fueran con una victoria antes de la fecha FIFA, pero creo yo que el cuadro de Cruz Azul terminará ganando este encuentro. Ha sido todo por el día de hoy. Gracias por haber visto este video. Gracias por estar con nosotros. Si no te has suscrito, suscríbete. Aquí está el botoncito. Las redes sociales están en la parte de descripción. Gracias por haber visto este video. Te mando un saludo enorme. Cuídate muchísimo y nos vemos hasta la próxima.